Es muy difícil proyectar en todo un año el efecto que va a generar este fenómeno que seguramente va a pegar con fuerza en todo este verano. Con lo cual, seguramente la producción se va a resentir muy fuertemente en los primeros meses del año, es decir, las producciones individuales han caído por efecto del estrés térmico y se está perdiendo mucha disponibilidad de reserva futura, es decir, de maíces, ¿Se puede de la estimar de posibilidad. cuándo podría ser la caída? ¿No menos de cuánto? Muy relativo en el sentido del tamaño y del efecto general. Es decir, porque tenemos zonas muy, muy dispares por ahí, en algunos casos extremadamente secas, en otras en situación medianamente buena y en otras más o menos normal. Pero bueno, entre 4 y 5% seguramente la producción en los primeros meses del año podría llegar a estar por debajo del año pasado. Incluso más en algunas regiones en particular. Y después se suman otros efectos que son, bueno, venimos con ya en el mes de diciembre 6 meses consecutivos de incrementos de precio de la leche al productor por debajo de la inflación y sabemos que los costos ajustan por esa inflación, con lo cual el nivel de resultado del negocio lechero cae. Estaba mirando recién relaciones de precio, como por ejemplo el caso del maíz, por debajo de 1,51, es decir, una relación que normalmente que un insumo básico y trascendental como ese debe superar el 2 a 1, está por debajo de 1,5, con lo cual en este fenómeno de baja disponibilidad de pastos, reservas y demás, sumarle a que es caro conseguir la alimentación suplementaria, va a ser difícil sostener la producción.